Tenemos mi esposo y yo aproximadamente 30 años en este negocio. Hemos tomado cursos de queso de diferentes tipos. Empezamos con el queso ranchero normal, la mantequilla, el requesón, cuajadas. Nos levantamos a las 4:40, más o menos, entre 4:40 y 5 de la mañana. Preparamos todo y nos venimos hasta aquí a ordeñar. Hoy vamos a hacer queso ranchero natural y queso cremoso de quesadilla. Ahorita estamos ordeñando 15 vacas, que dan aproximadamente entre 100 y 110 litros de leche. Se alimentan principalmente de pastizal verde y con un complemento de afrecho, maíz molido y lechero. Estamos en un proyecto de Senasica. Vienen a hacernos recomendaciones y a hacer muestreos del agua y de la leche y a checar que la ordeña que tenemos sea la mejor para las vacas y para la higiene de la leche y de los productos que manejamos. Normalmente tenemos aretado cada 6 meses para aretar las crías nuevas. Y tenemos muestreo y vacunación para tuberculosis y brucelosis de las vacas. Por eso, como vieron, tomamos leche ordeñada en los vasos por la confianza que le tenemos a las vacas. Aquí estamos sembrando la semilla del ryegrass para aprovechar el invierno. Se va terminando el frío y el ryegrass se va disminuyendo, pero empieza a crecer la pradera, las bermudas. Y así tenemos pastura de más proteínas para el tiempo de frío. Se va estableciendo, queda y predomina el ryegrass en el invierno y el desarrollo es mucho más rápido. Aquí estamos en la pradera de Las Vegas. Estas praderas son de riego. Y ahorita con este amanecer tan húmedo aprovechan perfectamente toda esta agua. Es un tipo de pradera nuevo en donde se está aprovechando la energía solar y el cerco eléctrico. El cerco eléctrico es la que conduce y obligamos a que el ganado coma todo esto en corto tiempo y a otro día lo pasamos a otra sección. Lo normal es que nada más se siembre un pasto. Aquí lo estamos introduciendo con este pasto. Este es un arbusto del guaje mejorado, en donde la calidad de la proteína es muy buena. La ventaja de esto ecológicamente es que este árbol apoya al suelo bajando nitrógeno y quitando la compactación de los suelos. Entonces es una muy buena combinación guaje y pradera. Y lo mismo se ha encontrado el pasto alto, que es el Mombasa, se interrelaciona con el Bermuda. Estamos en noviembre, viene la época de frío y ya van a sembrar, ya que quiten todo esto, acaben el pasto, se va a sembrar de ryegrass, lo cual va a ser un pasto muy bueno para invierno. El asunto de la ganadería aquí ha sido toda mi vida. Siempre me sentí ganadero y pues mi padre todo el tiempo igual siguiendo la tradición de mi abuelo. A lo mejor de un poco de metiche ahí con mi papá o algo, ¿verdad? Pero siempre como sentí que me fui haciendo parte de un negocio que era la ganadería. Como este producto que nosotros tenemos es 100% original, la forma de desarrollarnos, a lo mejor no se le da el valor o quizás se vienen productos que son competitivos que no tienen la misma calidad. La gente no voltea a ver este producto, tal vez porque no lo conoce, lo desconoce o porque tienen más
propaganda los productos industrializados. Muchos de las familias aquí en el entorno han desertado, podría decir, han buscado otras opciones porque no ha sido casi rentable. Ese es uno de los problemitas que tenemos. Y nomás que tenemos una competencia, creo yo, desleal con productos que, por lo que tengo entendido, incluso a veces llevan un mínimo de porcentaje de leche. Lo desarrollan con otros productos para que sean similares, ¿verdad? Y ellos bajan los costos de esa forma y dan precios muy competitivos y los promocionan como productos naturales. Si el gobierno diera un apoyo, incentivaran, por ejemplo, que valoraran pues la riqueza que tenemos de producir productos 100% naturales, porque el trabajo es un trabajo de todos los días del ganadero, de todo el día, de más de 8 horas, se puede decir. Y muchos productos que hacen la competencia, pues venden en masa, venden mucho y no es la misma, o sea, que son similares, que los venden como similares, igual, pero no tienen la misma calidad, de eso estamos seguros, porque los costos no les darían. Después de la ordeña, vaciamos la leche a este contenedor y le añadimos el cuajo. Aquí está cuajada la leche, ya estamos quebrando o partiendo la cuajada para que suelte líquido. Ahora vamos a separar el suero de la cuajada. Por ahí van a ver cómo sale el suero y se queda la cuajada en el contenedor. Como son 100 litros de leche, 750 gramos de sal y vamos a mezclar. Esta es la última parte del proceso ya. Aquí los vamos a prensar y los vamos a dejar unas 3 horas. Miren, aquí estamos ahora en la pradera de temporal, es un potrero. Este potrero, pues tenemos el pasto que se han adaptado, como aquí tenemos el pasto oriol, se han sembrado varios y es un pasto que ha aguantado. Lo que yo quiero resaltar del potrero de temporal de esta unidad pecuaria son que se han dejado árboles como es el caso de la guásima, como es el caso del cucharo, como es el caso del ébano. Esta guásima, el ganado sabe comer su hoja, le gusta la semilla y como verán se hace una sombra, un cesteadero. Acá el cucharo pues come bien la vaina. Entonces estos árboles aquí en el agostadero hacen un trabajo muy importante de retención de suelo. Absorben agua y al subir su evaporación ayuda a tener agua en las épocas de sequía, teniendo una humedad residual que favorece a la producción de forrajes. Entonces hemos visto que apoyándose en árboles con este sistema agroforestal es una verdadera alternativa
para todos los terrenos de temporal que tenemos en Sinaloa ocupados por ganado, y aquí está la prueba de que sí se puede hacer trabajos de este tipo. Aquí tenemos todo lo que se deriva del ganado, desde el pastoreo, la ordeña y el procesamiento de los lácteos. Aquí tenemos un queso ranchero normal con chile chiltepín. Esto es mantequilla de rancho. Este es un queso cremoso para gratinar para quesadillas. Esto es requesón. Este es un queso ranchero normal. Y este es un queso ranchero madurado ya.